Soy Olga Miranda y desde mi terraza le doy la bienvenida. Está un día espléndido. Tan bueno que deberíamos de quedarnos aquí y cocinar y estar con ustedes aquí en la terraza. Vamos a hablar de comidas buenas, sanas, saludables, ricas, sabrosas. Tengo aquí un poco de especias, las he colocado en una maceta, sábila, tomillo, orégano, pero también tengo aquí epazote, perejil del liso, un poco de tomillo, y es muy fácil trabajar cuando se tienen hierbas frescas. No hay como el sabor cuando uno sazona con ellas. Eso no quiere decir que las otras también complementan. Vamos a trabajar una ensalada con radaquio y del rojo o del moradito. Le vamos a combinar unas papas jóvenes con todo y piel porque estamos hablando de aprovechar en nuestro valor calórico en los vegetales lo que nos proporciona, por ejemplo, la papa, que es en la vitamina, está en la piel. Vamos a ver en mi programa la tabla nutricional y también van ustedes a saber las cantidades de los ingredientes. Se pueden meter a mi página web, olgamiranda.com, y complementar si tienen alguna duda. Así que, a la cocina. Seguimos con el tema de las ensaladas. ¿A quién no le gustan las papas? A la mayoría de las personas nos encantan las papas. Y pensar que las papas nacieron en América. Vamos a poner papas, manzana, un poco de rabaquio, pero vamos a ver en qué plato lo presentamos. Siempre una alacena como esta, teniendo a la mano lo que vamos a necesitar, es muy útil. Vamos a usar quizás este plato para variar. Yo les decía hace poco que hay que estar poniendo y actualizando lo que tenemos. Hay cosas que las dejamos al fondo y siempre tendemos a usar las mismas cosas que encontramos a la mano o el mismo plato. Y de repente, y a mí me pasó el otro día que estaba reorganizándola y pensé, ay, esto me gusta, esto hace tiempo que no lo uso y porque esto no lo quiero. También, esa es otra razón para que limpiar. Y hay muchos platos y azafates, mucho molde, adornos que a veces le damos un uso o nos los regalan para un uso y se pueden usar para muchas otras cosas. Vamos a cerciorarnos que no tenga polvo, que esté bien limpio. Y les cuento. Estas son unas papitas pequeñas de los baby potatoes, papas o patatas. Acuérdense que las papas tienen un alto nivel nutricional, especialmente están compuestos de agua, almidón, minerales y un poquito de vitaminas. Tienen bastante almidón. Cuando estamos a dieta de bajar de peso, pues es las cosas que nos las quitan o nos las ponen en pocas cantidades, porque sí, al tener un contenido alto de almidón, tienden a engordarnos. Entonces hay que tener cuidado. Están ya hervidas con su piel. La vitamina de la papa o la patata está en la piel, no adentro. Las salteé, están riquísimas, bien doraditas. Y ahora vamos a combinarlas y vamos a hacer una ensalada rapidísima, que puede ser el plato principal. Necesito mostaza, un poco de mayonesa, un poco de queso Filadelfia, radaquio. Y tengo algo que lo hice para entretener a mis hijos y es un poco de jícama, ese tubérculo blanco que encontramos en algunos países latinoamericanos. Es muy nuestro y es un tubérculo blanco que en realidad no sabe a nada, que parece una patata o una papa. La puse, la corté con la mandolina, entonces miren qué fina está la jícama. Y le puse un poco de zumo, jugo de limón, que es lo mismo, y sal. Y ese día le puse un poco de semilla de pepitoria molida, que le hicimos al guaste.
Pero ahora la tengo en el refrigerador, está bien heladita y la voy a complementar para darle textura a mi ensalada. Y también me puede servir para decorar. El radaquio es riquísimo, es un poquito amargo. A veces lo encontramos muy pasado en el supermercado, hay que tener cuidado cuando lo compremos de que esté fresco, que no se vea ya las hojas ya muy podridas. Vamos a soltarlas, le vamos a dejar una parte para decoración, las más grandes, y las otras las vamos a picar. Tiene un sabor amargo, como les digo, entonces vamos a combinar el dulzón de la manzana con el amarguito del radaquio. Esto es todo lo que necesitamos para nuestra receta, suficiente. Vamos entonces estas a pasarlas por agua. Este es un cuchillo especial, transparente, hecho de material plástico. Cuando nosotros queremos trabajar con lechugas y no queremos dañarlas o que suelten su amargor, es un excelente cuchillo para utilizar. Le estoy quitando el corazón. Y este sí lo vamos a tratar de picar un poquito más fino. Y ahora, traten ustedes de usar agua ionizada o agua purificada o agua con un poquito de lejía, una gotita de lejía o algún desinfectante siempre para desinfectar sus hortalizas. No importa dónde la compren, no importa qué les digan, ustedes siempre preocúpense. Y es una buena inversión. Y si ustedes están pensando en invertir en su cocina, es una magnífica inversión poner un filtro. Hay filtros que se pueden poner en la parte exterior de la casa, no nos estorban, así lo tengo yo. Y llega el filtro, porque el filtro del refrigerador tiene algunas funciones, pero no es completo el filtro. No es tan... es saludable. No quiero decir que no es saludable, pero no reúne todos los requisitos de un filtro más. Ahora voy a utilizar una manzana. Pueden ser gala o pueden ser cualquiera de las manzanas. Las verdes son muy amargas, muy ácidas, perdón. Las gala y las Fiji son las que más me gustan. Son menos porosas y mantienen un cierto dulzón con una cierta acidez para que la manzana no se ponga negra. Lo que tenemos que hacer es ponerla en agua con sal de cocina, no demasiada sal, pero un poco de sal, y eso nos ayuda a mantener la manzana. La otra manera es frotarla con un poco de limón y la acidez, el ácido cítrico del limón nos va a ayudar. Le vamos a poner entonces la manzana con la piel. En la piel es a donde encontramos la mayor cantidad de vitaminas, también de la manzana. Acuérdense que la manzana también tiene grandes cualidades, grandes propiedades. Y bien dicen ese famoso dicho que una manzana al día nos mantiene lejos del médico. Y ahora vamos a cortarla como queremos cortar nuestras ensaladas o cómo queremos presentarlas. Pues depende. Si es un plato principal y es como una entrada y es lo único, debe de llevar un tamaño un poco grande. No de enorme, pero un poco más grande. Si es para un bocadillo o un aperitivo, para hacer un relleno de algo, entonces debemos de cortarlo muy finito. Como esta es nuestra ensalada y es nuestro único plato para la hora de comer o el acompañamiento, este tamaño de unos 2 centímetros está perfecto. Vamos a terminar de cortar la manzana, ya casi tenemos todo listo. Hacemos un pequeño corte y regresamos. We'll be right back.
es una de mis recetas, quizás favorita, me encanta. El radaquio además tiene unas grandes propiedades porque tiene vitamina A, tiene potasio, tiene vitamina B1, B12, estimula también el funcionamiento del hígado. Linda presentación, gran colorido, original lo que estamos haciendo. Voy a preparar la mezcla o la salsa con un poco de queso de crema tipo Filadelfia, mayonesa y por supuesto un toquecito de mostaza Dijon. Y con todo esto después ustedes corrijan, prueben y si ustedes quieren le agregan un poco de sal. Creo que por supuesto, conociéndome a mí, esta receta tiene que llevar sal. Y las ensaladas, hay que acordarse que no deben navegar en cremas, o en salsas, o en mayonesas. Una buena espátula de hule nos ayuda mucho a unificarla. Vamos entonces ahora a agregarle un poco de sal. A mí me encanta la sal gruesa, la sal de cocina, y acuérdense que nuestras sales ya están yodadas también, que es importante saber eso. No olvidarse lo que les decía antes de la... que si iban a utilizar manzana, yo lo voy a hacer inmediatamente, pero ustedes en casa pueden dejar la manzana en agua con sal un rato para evitar que se ponga negra al contacto del aire y después ya la escurren, la secan bien y ya, tranquilos, pueden usarla como quieran. Y agregamos las papas cortadas a la mitad y doradas, pero doradas en una sartén de teflón. Eso es importante para que tenga textura. Las pueden poner sin dorar si quieren, pero a mí me encantan ponerlas a hervir y después dorarlas. Y eso sería como la diferencia o una de las diferencias en nuestra receta. Y aquí estamos agregándole jícama, ese tubérculo blanco. Si ustedes no tienen jícama, no le agreguen jícama. Pueden utilizar apio. La mía ya estaba en limón, muy helada. Entonces todo eso ayuda mucho a la textura y al sabor. Y ahora agregamos la mezcla. Unificamos todo. Podemos hacerlo con tiempo esta ensalada. Podemos tenerla en el refrigerador, en un recipiente hondo como este, y ya lista de presentar. A mí me encanta mucho invitar. Me gusta complicarme la vida, hacer cosas diferentes, no hacer las mismas recetas, hacer platos, no uno ni dos, pero si nos sabemos organizar, yo trato de hacer cosas con tiempo y tenerlas listas, incluso un día antes, dos días antes, comprar con anticipación y así ir variando. Sobre todo si nosotros estamos pensando en menús para nuestra familia, queremos comida saludable, pero rica, sabrosa. Esa palabra saludable a veces no la sabemos emplear. O las recetas, comidas light o dietéticas. Hay que pensar que podemos comer de todo si sabemos balancear, si sabemos contar calorías. Yo les pongo a ustedes la tabla nutricional, eso ayuda muchísimo para que ustedes tengan idea, más o menos, puede variar un poco, pero tienen una relación bastante parecida para que ustedes se den cuenta que de todo pueden comer si lo saben utilizar. Hay mayonesas caseras, las que a mí me encantan, pero ustedes también pueden tener mayonesas de excelentes calidades. Las hay unas mejores que otras y las hay en bajas calorías. Y aquí tenemos lista una ensalada con radaquio, jícama, papa de la pequeña baby potato combinada con un toquecito de manzana Fiji y voilà. Está lista nuestra receta para complementar o comerla sola, como querramos. ¿Qué les parece?
Olga. Muy bien, el día de ahora vamos a usar las guanteletas y vamos a usar también para trabajar contacto, un poquito de contacto. Así es de que, Nelson, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas bien. Gracias, todo bien, perfecto, siempre ejercitando las partes del cuerpo. ¿Cómo podemos trabajar un contacto para hacer un poco de ejercicio? Yo me pongo en posición de combate y empiezo a pegar, trabajando la cintura. Nelson ahorita mantiene, no se haga muy para atrás, Nelson, a ver, hagámonos para adelante porque me estoy yendo mucho yo. Eso, a la altura, mire, aquí hay trabajo de brazos, trabajo de cintura. ¿Sentimos, verdad, Nelson? Claro que sí, perfecto. ¿Y él siente si yo de verdad estoy pegando con fuerza o simplemente estoy haciendo así, toquecito, diciendo toquecitos, diciendo de que estoy haciendo ejercicio, pero la verdad que no estoy haciendo ningún trabajo? Así es de que él me corrige a mí si yo de verdad le estoy pegando con ganas, con fuerza. Esta es la ventaja de usar las guanteletas. Bien, vamos. Muy bien. Ahora, para usar la patada, vamos a usar la patada, Nelson, trabajando la cadera, trabajando la cintura, pego, 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 eso es, pa, pa, eso, tres más, dos más, último, quedo, muy bien. Ahora vamos con un poco más de movimiento, Nelson, más cardio, ¿listo? Con giro de cintura. Ustedes vamos a correr, la corridita, y vamos con 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, el último, 1, 2, 3, 4, bien, ¿qué tal? ¿Lo sentimos, Nelson? Claro, rico, que sí, ¿verdad? Perfecto, estuvo buenísimo los golpes, con fuerza, con impacto, ¿verdad? De eso se trata, de pegar con fuerza para ejercitar el hombro y el trapecio. Muy bien, empezamos ahora a ejercitar. Si se fijan, estoy haciendo un jab con trabajo cruzado para trabajar la cintura. Hoy voy con fuerza. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 más, 1, 2, 3 y el otro lado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y quedo. ¿Qué tal? ¿Estuvo fuerte? Buenísimo, perfecto. Muy buena fuerza para una mujer femenina. Eso es. Muy bien. Seguimos usando las guanteletas al frente. Vamos. 1, 2. Boxeo. Boxeo. Con cross. Cross. El cross le sirve para la cintura, porque trabajamos oblicuos. Eso. Tres más. Dos más. Último. Bien. Quedo. Ahora con un poquitito de salto, péndulos. Trabajo igual. Cardio y brazos. Vamos. 1, 2, 3. Claro que yo tengo que pegar al centro de la guanteleta que tiene ahorita Nelson, al centro, centro, para no lastimarle la mano a él. Bien, vamos al otro. Centro, centro, y empiezo. Contacto, contacto. Ah, se siente el trabajo. No se imagina cuánto. Eso, qué rico. El otro. Y vamos. Me dirijo a un solo brazo de Nelson. ¿Cómo sentimos, Nelson? Muy bien, perfecto, muy buena fuerza, impacto profundo. Tres más, dos más y a ver. Las ráfagas, Nelson, póngame acá. Eso es. ¿Sí? ¿Se fija? Trabajando mis brazos. Muy bien. Y ahora acá. Vamos, a ver, el último ejercicio, la vamos a hacer en esta forma ya para despedirnos. Comenzamos acá, Nelson. Bien.
para que el sexo femenino sea el primero. ¡Woo! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Y ha sido un gusto estar con ustedes! Yo me quedo aquí con Nelson peleando. ¡Vamos! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, duro! ¡Duro!